7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quinta! ¡El nombre de la glaciar! ¡Se pone marcha! ¡La ¡se pone marcha! ¡Se pone marcha! ¡Marcha marcha! ¡Ahí va! ¿Qué tal ha ido? Cuéntanos. Bueno, ha sido una carrera un poco rara, la verdad, porque he tenido buenas sensaciones, pero desde el principio he tenido que apretar bastante porque a diferencia de la etapa de ayer, el comienzo de hoy era mucho más rápido y yo, no sé, tenía como la intuición de que las dos portuguesas a lo mejor, así como ayer en la subida pues les saqué desde el principio ventaja, pues pensaba yo que en lo rápido a lo mejor se me acercarían mucho más desde el principio y he ido bastante, digamos, angustiada con eso porque no tenía referencias de a cuánto venían. Entonces, hasta el kilómetro 25-27 he ido un poquillo como en sobreesfuerzo y a partir de ahí ya he dicho, mira, que sea lo que Dios quiera, si me dicen que no vienen demasiado cerca, pues aunque no sean los minutos exactos, voy a bajar un poquito el ritmo y aguantar hasta el final. Bueno, bien, también para apurar para mañana, ¿no? A ver cómo lo ves mañana. Bueno, pues la verdad es que tengo que mirar cómo es la etapa de mañana, no sé, todavía no he mirado de lo que es el perfil y me acuerdo solamente del comienzo y del final, ¿sabes? Pero en la parte central, principal, no me acuerdo, entonces lo tengo que mirar. Pero bueno, lo importante en realidad eran, para mí era el de ayer, la etapa de ayer, pues para marcar diferencia desde el principio. Hoy veremos cuántos minutos más se acumulan de ventaja y mañana pues hacer lo que se pueda, intentar ganar, recuperar hoy bien y ya está. Bueno, enhorabuena, Diana, mañana te vemos. Vale, mucha suerte. Manu, enhorabuena, campeón de la segunda etapa, ya te hemos visto subir aquí con Miguel Heras, ¿no? Que le has pegado ahí, cuéntanos qué tal ha ido. Ha ido bien, con Miguel siempre o delante a un metro o dos o detrás a un metro o dos. Y aquí al final pues nos lo hemos jugado a los últimos 5 kilómetros y por suerte tenía yo un pelín más. ¿Habéis llevado mucha distancia entre vosotros durante toda la carrera o ninguna? Habéis estado pegados, ¿no? Ninguna, como mucho vamos a decir que nos separamos en alguna bajada, alguna subida, 20, 30 metros, nada más. ¿Y mañana qué? ¿Mañana qué? A darlo todo, ¿no? Allá es el último cartucho y a ver qué pasa, porque Miguel está muy bien. Y mañana quizás tenga menos desnivel, más corredera, pero bueno, engaña porque tiene bastante sube-baja y terreno así de peña. A ver qué tal. Pues nada, desde Carreras de Montana te deseamos mucha suerte, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias.